presidente. Veo en función de la estadística y la información científica que reciba, que estemos en una situación como para más adelante regresar a una cuarentena. Que nadie se va a salvar. Entonces hay que estar preparados. Bueno, esa última declaración me parece un poco exagerada, ¿no? ¿Nadie se va a salvar? ¿Corresponde que un presidente diga nadie se va a salvar? ¿Qué se entiende por salvar? ¿Que nadie se va a salvar de ser contagiado? Como lo posteé ayer, los números están ahorita para jalarse los pelos de punta y esperar una reacción inmediata. No puede ser que escuchemos pues de nuestras autoridades. Es decir, dirigir el mensaje a los jóvenes en el sentido de que tienen que cuidarse por sí mismos. Ya no decirles cuídense por los abuelitos o por los papás, porque eso pareciera ser que no es trascendental. Pareciera que habría que decirles cuídense por ustedes mismos, porque se van a morir. 9.444 nuevos casos de contagio se reportaron en un solo día. Un récord histórico jamás visto en el Perú desde que inició la pandemia. Escalofríos que asustan y que deben dar una señal de alerta. Ayer, infectólogo Juan Vilena, los peruanos bajamos la guardia y recién conoceremos el principio del final. Lo que se avecina es un drama. Es un drama. Gente muriendo fuera de los hospitales. Gente muriendo sin atención. Los especialistas aseguran que debemos volver a una cuarentena. Todo el mundo sale cuando quiere y eso no es cuarentena. 3 semanas, nadie sale. Indudablemente que al final de esas 3 semanas el número de pacientes infectados va a disminuir claramente. Que el virus sigue en medio de nosotros, que el virus no se ha ido, que está aquí presente. De manera enfática y contundente, hizo un nuevo llamado a la población para evitar las reuniones sociales y familiares en medio de la pandemia. La prueba rápida salió absolutamente negativa, es decir, que yo estaba absolutamente sano. Pero como yo siempre les comento, tú eres lo que haces y no lo que dices. Lo que yo dije es, yo tengo que realmente descartar. Y la única manera de descartar, como lo venimos diciendo hace meses, en combates y acá en el PDO, es la prueba molecular. Me saqué la prueba molecular, que es una prueba que es incómoda, que es una prueba de hisopado, te ponen un hisopo en la profundidad de la nariz y de la garganta, y el resultado que me dieron el día de ayer por la tarde es que tenía COVID positivo. Entonces, lo que hice yo de inmediato, además de también pedir esa prueba para la nueva colaboradora que tenemos ahí en Combaters, que había salido positivo, también lo corroboró la prueba molecular, es de inmediato llamarte tanto a ti como a Judy, como a Eduardo Quispe, a los productores, avisarles y dar la instrucción de que nosotros seguimos adelante. Evidentemente también he pedido las pruebas para la gente que está acá en mi casa, y ya vinieron a hacer las pruebas correspondientes y los resultados te los dan al día siguiente. Pero la idea es que la gente sepa de que por mucho que uno extreme cuidados, yo no puedo tener control, como les digo, en el caso de Quique va y viene de su casa, Judy tiene la movilidad del canal que viene de su casa, en el caso de nuestra colaboradora, que recién se había sumado esta semana a la oficina, no tiene la movilidad personal porque tiene un horario diferente. Puede haber sido ella, como puede haber sido Juan, mi editor, como también Quique. Yo el día de ayer yo les comentaba, yo me fui a pagar impuestos al banco, porque yo tengo que pagar impuestos y no queda otra. No hay, nosotros somos una empresa pequeña, pobre pero honrada, y yo soy el que pago los impuestos, como he tenido que ir a comprar mobiliario. Nosotros estamos en una etapa de expansión, y yo siempre he estado con la mascarilla y siempre he estado con el tema de todos los protocolos habidos y por haber, pero esta es una enfermedad pues traicionera que puede estar en cualquier sitio. Entonces, el mensaje que yo les doy es, yo en este momento soy asintomático y espero seguir siéndolo, no he tenido fiebre, no he tenido ningún tipo de picazón a la garganta, ni dolor de cabeza, ni he tenido pérdida del sentido del sabor, o sea, la comida me sabe igual. Yo ya tengo una medicación de parte del doctor Antonio Hernández, que es ivermectina. Yo peso 90 kilos, he tomar 60 gotas diarias, es decir, el 60% de mi peso 2 días, porque no tengo síntomas.
no me automedico, no tomo nada que me sugiere. Comprenderán que me han llamado muchísimas personas y me dan sugerencias de toda índole, y yo tengo que confiar en el médico de cabecera que tengo de hace tantos años, que es Antonio Hernández, y salir adelante. Pero el mensaje solamente a ustedes, a los amigos de PBO y de Combaters, es que las pruebas rápidas, al fin y al cabo, sirven de muy poco. Y las pruebas moleculares, que son las que sirven, y ustedes lo han podido ver, cuestan 420 soles cada una. Gracias a Dios, tengo los recursos para poder gastarme 2.000 soles en dos días, pero el 99.9% de las familias del Perú no pueden hacerse pruebas moleculares, que son las pruebas que sirven y que siempre se debieron haber traído al Perú y distribuidas masivamente de parte del Estado. Yo reitero, he tenido que contratar al servicio de una empresa que, cuando ustedes mismos han visto, inclusive yo televisé, sería bueno buscar en el archivo cuando me hicieron esa prueba, para enseñarla más tarde, el personal que viene con todo el equipo de protección personal, que te toman la prueba y después ese equipo lo mete en una bolsa y lo desechan. O sea, por eso es cara cada una de las pruebas, porque además fueron a la oficina, como ayer han venido acá a mi casa. Entonces, ese es el mensaje. La situación es sumamente alarmante. Reitero, ojalá no tenga ningún tipo de síntoma. Lo que se va a hacer es que yo estoy metido en mi cuarto, en el departamento de mi casa, separado de mi señora, de mis hijas y de mi mamá, y voy a tener que estar acá metido, tratando de seguir comunicándome vía telefónica con ustedes en las mañanas y vía Zoom en las noches con Combaters, pero esa es la parte anecdótica. O sea, el hecho es que las pruebas rápidas no sirven, que esto es un tema de tratamiento carísimo para el común de las personas, porque evidentemente si voy a tener que tomar la ivermectina y lo que me dije el doctor, no lo que se le da la gana ni a mi tía, ni a mi prima, ni a mis amigos, ni lo que buscan en internet, es evidente. A ver, la idea es la siguiente. Lo que me dice el doctor Antonio Hernández es que, el bicho se me puede haber metido al cuerpo más o menos entre 3 y 4 días antes del resultado de la prueba. Entonces vamos a decir que podría haber sido el día domingo. Yo no he salido de mi casa, en absoluto. El día sábado simplemente he ido a trabajar a la oficina, después fue una bodega y me vine acá a mi casa. La bodega tuvo todos los protocolos habidos y por haber y todo el distanciamiento social. El sábado no hice nada más, no volví a salir en todo el día. El día viernes he tenido mi trabajo habitual, entonces probablemente me haya podido infectar en el PBO o en Willax. Pero el hecho es que, más allá de esos 3 días, es prácticamente imposible que me haya contagiado. Pues lo que hice yo es avisar a la gente con la que he estado, es decir, ustedes, la gente de Combaters o la gente con la que yo me pude haber reunido. Ese es un tema que todo el mundo tiene que hacer, como una medida de protección a las personas que han estado cerca a ti, avisarle. En mi caso, yo soy una persona pública, lo estoy haciendo público, pero la gente que ha estado en contacto conmigo ya lo sabe. ¿Cuál es el plan? Lo que tú preguntas. El peruano Vizcarra, en una entrevista radial, promete no volver a la cuarentena estricta. Ha tenido a los peruanos encerrados más de 100 días y de nada sirvió. Presidente, veo... en función de la estadística y la información científica que reciba, que estemos en una situación como para más adelante regresar a una cuarentena. Que nadie se va a salvar. Entonces hay que estar preparados. Bueno, esa última declaración me parece un poco exagerada, ¿no? ¿Nadie se va a salvar? ¿Corresponde que un presidente diga nadie se va a salvar? ¿Qué se entiende por salvar? ¿Que nadie se va a salvar de ser contagiado o que nadie va a salvar la vida? Un poco apocalíptica la declaración, ¿no? Uno no esperaría esa ligereza intelectual de un presidente. Lo que tendría que decir es que si la gente se cuida, se va a salvar. No decir, nos va a atacar a todos. Nos amenaza a todos, es una cosa, pero no necesariamente nos va a colonizar a todos. Y no puede decir nadie se va a salvar. Es una idiotez conspicua que el presidente peruano diga nadie se va a salvar. Por su...
suerte hay jóvenes artistas como este muchacho, talentoso, un pintor peruano, que pinta murales en las calles de los fallecidos por coronavirus. El artista de 35 años pinta enormes...